Yo, qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video de WNBA La Chilena. Espero que todos estén bien. Ayúdame con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube. Suscríbete al canal si no estás suscrito para seguir creciendo. Y no te olvides activar la campanita, activar las notificaciones para estar al día y no perderte ningún contenido. Como lo pueden ver en pantalla y lo pueden ver en el título, estaremos revisando lo que ha pasado en los últimos partidos con las Chicago Sky. Chicago, no tenemos un problema, tenemos muchos problemas. Primero tenemos que partir con la falta flagrante de Kennedy Carter contra su ex compañera Marina Mabry. El incidente ocurrió a pocos minutos del final del primer cuarto, cuando Chicago lideraba con Connecticut por un marcador de 14 a 9. Mabry recibió un pase en la pintura mientras se preparaba para lanzar. Carter le cometió una fuerte falta que pareció golpearle en los brazos y quizás también en la cara. Si bien pudo haber sido una jugada de baloncesto de Carter, también fue un golpe fuerte que hizo que Mabry cayera al suelo. Luego Mabry permaneció en el suelo por un momento. También ahí nos faltan las personas que dicen que a Kennedy Carter le hace falta ayuda psicológica, que está lidiando con problemas. No lo sabemos, así que no voy a hacer esas acusaciones aquí en este video. No olvidar que también Marina Mabry, apenas llegó a Connecticut Sun, dijo lo siguiente: ser parte de un equipo como este, que es tan disciplinado y tiene una mentalidad de campeonato, es algo de lo que nunca he sido parte todavía. Esto pudo ser usado como un mensaje en contra de Chicago Sky y también pudo ser usado como motivación de Kennedy Carter para darle un repaso ahí a Marina Mabry. También durante este partido, ahora en pantalla estamos revisando ese encontrón que tuvieron Alyssa Thomas y Angel Reese, donde Alyssa Thomas parece que la agarra del cogote ahí a Angel Reese y la tira al suelo. Y en el partido de hace poco entre Chicago Sky y Connecticut Sun, este fue el mensaje que le mandó Angel Reese a Alyssa Thomas: eres muy pequeña para defenderme. También en este partido, FanDuel, que es una cuenta de Twitter de casa de apuestas, con 350 mil seguidores, publicó esto en X, que dice: Angel Reese casi consigue un canasto para vencer la chicharra al final del primer cuarto. Pasemos a revisar esa jugada. Fíjense aquí. Angel Reese recibe al lado del aro y falla. Más adelante hablaremos del récord de Angel Reese de tres partidos seguidos con al menos 20 rebotes, pero en esta jugada Angel Reese consigue cuatro rebotes ofensivos en una posesión. Falla el primer tiro. Consigue rebote ofensivo, falla el segundo, consigue rebote ofensivo, falla de nuevo, va a buscar el rebote y le sacan falta. Así como podemos ser muy críticos de Angel Reese, porque no puede ser tan rancia de fallar canastos al lado del aro sin marca, no puede ser tan rancia. Así como podemos decir eso, también así podemos decir que Angel Reese es una bestia en estos aspectos del juego, en esfuerzo, en ir a buscar los rebotes. Pese a que falles tu propio tiro, ir a buscar el rebote. Y fíjense también cómo pelea Angel Reese debajo del aro con cuatro jugadores del equipo rival. Aquí también alguien va a decir, con mucha razón, Angel Reese, en estas situaciones donde te están rodeando tres jugadoras, cuatro jugadoras, por lógica hay alguna que va a estar desmarcada, ¿no? Si hay tres, cuatro jugadoras sobre ti defendiéndote, va a haber una o dos compañeras tuyas que estén desmarcadas. Eso también es algo que es muy criticable hacia Angel Reese en su juego. Aquí también los problemas de Chicago Sky, que ya tuvieron que lidiar con el hecho de que Kalea Copper se haya ido del equipo, de que Marina Mabry se haya ido del equipo, de que Gabby Williams no haya querido regresar a Chicago ni loca y se fue a jugar a Seattle Storm. Además de eso, el agente, como dice aquí, el agente de una jugadora de las Chicago Sky critica al equipo por negarle una solicitud de traspaso. No todo está bien en las Chicago Sky en estos momentos. Gregory Jones de Second, que es el agente de la base de Sky, Dana Evans, y fundador de G2 Hoops, una empresa de marketing deportivo que también ofrece servicios de consultoría y asesoramiento, escribió el domingo en X: nunca he visto a una jugadora que jugaba cerca de 30 minutos por partido con un promedio de 13 puntos por juego y 5 asistencias ser culpada por inicios lentos y no poder jugar 10 minutos de manera constante. Nuevamente, una jugadora que estaba en 13 puntos por partido y 5 asistencias como base. Jones se refiere a Evans, quien comenzó la temporada como titular, pero ha jugado 13 minutos en total en los últimos dos juegos de Sky combinados. También mencionó: el equipo no quería traspasarla cuando ella solicitó un traspaso y tampoco quería traspasarla en la fecha límite de cambios. Pero aún así hay que traer a otra base. Haz que eso tenga sentido, escribió. Así que continúan y continúan y continúan y continúan y continúan los problemas en Chicago Sky. Sorry, say that again. So what do you think you would have that you weren't executing on?
No sé si lograron escucharlo, pero al parecer venían unos ruidos desde el camerino de la Chicago Sky después de perder contra Connecticut Sun. Y durante la entrevista con los medios, Camila Cardoso se ve un poco perdida con respecto a lo que está pasando con los ruidos. Y después ella misma dice, ¿pueden cerrar la puerta del camerino? Así que los ánimos están muy caldeados para la Chicago Sky. También se criticó a Teresa Weatherspoon en este partido por lo que pasó en la última jugada. Fíjense aquí. Ingresando el balón a cancha Chelsea Gray. Primero que nada, se puede entender que Camila Cardoso está intentando molestar el ingreso del balón a cancha, pero no podría estar Camila Cardoso peleando con Aja Wilson y dejar a Angel Reese con otra jugadora. Y esto es algo que también revisamos en la sesión de video de Indiana Fever contra Minnesota Lynx. Fíjense aquí. Aja Wilson le va a poner una cortina a Kelsey Plum. Lindsay Allen va a perseguir a Kelsey Plum. En el momento que la está persiguiendo, va a quedar al lado de Angel Reese. Y fíjense aquí. Luego viene la cortina ilegal de Kelsey Plum contra Angel Reese. Y como dije en el video anterior, en este caso, efectivamente, Kelsey Plum logra hacer una cortina y dejar pegadas a dos jugadoras de Chicago Sky, cosa que Aja Wilson tenga toda la pasarela, tenga toda la alfombra roja para recibir el balón y finiquitar al lado del canasto con Lindsay Allen intentando poner resistencia. Fíjense, recibe el balón Aja Wilson, Lindsay Allen se muestra, no va a hacer nada contra Aja Wilson y Aja Wilson con tabla gana el partido. Esa fue una de las decisiones que se culpó el día de ayer a Teresa Weatherspoon. Y bueno, la gente de alguna manera se sigue riendo de Angel Reese, de su nula capacidad de tiro. Y en este caso, fíjense, todo el espacio que le dan a Angel Reese, todo el espacio que le dan a Angel Reese. Angel Reese va a tomar el triple, va a tomar el tiro, no pega ni aro y le da un piedrazo al tablero. Diablo, weón, diablo, weón. Angel, hay que dedicarle horas al gimnasio. Angel, Angel, si te preocupas más de cómo tú luces, de que cómo luce tu juego, de cómo luce tu tiro, allá tú, allá tú. Allá tú si estás más preocupada de cómo luces tú antes de entrar a los partidos, a cómo luce tu yompa, allá tú. Si tú quieres lucir mejor que tu yompa, allá tú. Como ven en pantalla, ese tweet de Angel Reese que dice, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. ¡Qué bien! Hashtag SkyTown. ¿A qué se debe? Esto se debe a que Angel Reese es ahora la primera jugadora en la historia de la WNBA en conseguir 20 o más rebotes en 3 partidos consecutivos. Logró la hazaña el domingo contra Las Vegas Aces. A pesar de la derrota por 77-75, para las Sky, Reese tuvo un partido brillante terminando el juego con 11 puntos y 22 rebotes. También hay que mencionar ahí, hay que ser justo, anotó 4 de 16 canastos. 4 de 16 canastos. También empatado a la pívot Tina Charles de Atlanta Dream con la mayor cantidad de doble-dobles de una novata en la historia de la WNBA. La joven estrella de Chicago ahora tiene 22 doble-dobles con varios partidos por delante para superar a Charles, quien logró la hazaña con Connecticut Sun en 2010. Y ahora para terminar este video, pasemos a revisar una entrevista antigua de Angel Reese donde se refiere a este hecho de poder conseguir su propio rebote después de fallar el tiro que ella intenta. For me, it's kind of a good and a bad thing for me because when I go up for layups, I know I can get my rebound before looking at the basket and making sure I make the shot before I get the rebound. So me, for me, I'm hard on myself. Está diciendo que para ella es algo bueno y algo malo porque cuando va a finiquitar con una bandeja sabe que puede conseguir su propio rebote antes de mirar el aro y meter el canasto, pero está enfocada en meter el tiro antes de conseguir su propio rebote. También dice, soy muy crítica conmigo misma. Así que espero que se hayan disfrutado este video. Déjenme sus comentarios acá abajo. Ayúdenme con un like para que le llegue a más personas. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Y nos vemos para la próxima. Seguiremos haciendo contenido en la WNBA.